Bueno, volvemos a la 20ª edición de esta fiesta del mate con otro de los grupos que hizo bailar a todo el público. Jorge de Sin Estribos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que feliz, feliz de volver. Ya sentimos como nuestra casa acá, ¿no? La verdad que... ¿No te sacamos más de acá? Sí, ¿no? Ojalá, ojalá que sigamos volviendo, ¿no? La verdad que muy, muy felices. El año pasado con el Guancelado Varela, este año que nos convocaron de nuevo, yo creo que es un premio mayor todavía que nos hayan convocado nuevamente. Felices, felices porque, bueno, venimos haciendo el camino, tratando de seguir con canciones propias, sacando nuevos discos y, bueno, y eso creo que también la gente lo viene viendo y, bueno, nos viene pidiendo y el agradecimiento, como le di a la gente, porque eso, ¿no? Por el cariño y siempre estar demostrando, ¿no? De que vamos por buen camino, ¿no? Jorge, lo veíamos hoy adentro de la carpa de prensa y lo vemos arriba del escenario. Disfrutan muchísimo de los shows y eso es lo importante, ¿verdad? Sí, sí, se disfruta de que se sale de casa, la verdad, los ensayos, todo. La verdad que lleva un trabajo bastante grande y es lo lindo, ¿no? De esta familia que ya 8 años tenemos con la barra y ya seguir en este camino todos juntos es muy, muy, muy lindo y muy motivador, ¿no? Porque ya somos una familia, en realidad, amigos totalmente y bueno, y por suerte seguir en este camino de la música que tanto disfrutamos y bueno, estos buenos escenarios que nos convocan, que lo disfrutamos a full. ¿Novedades, cambios, noticias que se vengan buenas para futuro? Bueno, terminando el disco, como te decía, El Calor del Fogón, estrenamos algunos temas acá, la verdad, ir mostrando esos temas, hacer algunos teatros también con la presentación del disco y bueno, se vienen varios escenarios para adelante, así que felices, felices, ahora es la zafra de la música, así que bueno, muy bien. Faltó en la canoera el Kewai, pero los invitamos a verlo ese videoclip que la verdad que estaba para deleitarse, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la canoera la hicimos hace unos 2 o 3 años ya, andamos muy bien, la verdad que el video fue muy, muy chistoso, fue una pesca donde nos divertimos mucho, creo que traspasa la pantalla de eso y bueno, siempre lo están pasando los canales, así que nada, felices con lo que logramos hacer, ¿no? Bueno, felicitaciones por hacer también vibrar a toda la fiesta del mate y ojalá nos podamos reencontrar en ediciones próximas. Bueno, ojalá que sí, nos quedamos con ganas además de poder hacer más temas, pero bueno, ojalá que próximamente estemos por acá nuevamente. Gracias, Jorge. Gracias.